Hola, muy buenas tardes. A ver, ponerme ya con... Bueno, me quedo aquí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Acosta. Formo parte del staff de la CNIC en el área de investigación y desarrollo específicamente. Voy a estar acompañando, apoyando a los verdaderos expertos en la parte y materia de IPv6. Nuestro laboratorio se llama IPv6 Caminando hacia el Futuro. Okay. También quiero recordar que hay otro tutorial en la sala Foyer, el cual es el laboratorio de ruteo seguro y automatización. Voy a presentar a los ponentes que van a estar con el día de hoy. Les recomiendo a todos que presten atención, hagan caso, realicen preguntas. La intención es aprender de ellos. Porque, bueno, como dice el nombre, caminando hacia el futuro, nosotros en la CNIC pensamos que las redes IPv6 only van a ser el futuro en muchísimas partes ya es el presente, pero bueno, cada día va a ser el día a día de todos nosotros, ¿no? Cada momento. Tenemos al señor Eduardo Barazal, quien es el coordinador de formación de sistemas autónomos del CEPTRO, del NICBR. Tenemos al señor Lucas Jorge da Silva, quien es analista de proyectos, okay, también de CEPTRO, NICBR. Tenemos a Tiago, que es analista de desarrollo del NICBR, y Wanderson Modesto, quien es analista de proyectos del NICBR. Antes de pasarle la palabra, quiero indicar varios temas que vamos a estar tocando el día de hoy, los cuales son fundamentales. Ya tenemos varios años trabajando mucho en este tutorial, enfocándolo a redes IPv6 only. Particularmente el día de hoy, bueno, van a ver labs, demos, donde todos ustedes van a participar. Siempre hacemos demos, más allá de los PowerPoints y eso, la idea es que ustedes mismos puedan trabajar. Así que tenemos labs para que, por favor, puedan seguir los entrenamientos. Vamos a estar trabajando con Joule, con SIDDC, con NAT64. Un tema que no hemos tratado en nuestros eventos hasta el día de hoy. Vamos a tener también proxies. Recordemos a las personas que esto también comenzó con dos webinars anteriores que eran preparativos para el día de hoy. Pero bueno, lo cierto es que vamos a tener proxies donde vamos a poder traducir, tener una red de IPv6 only, un proxy por delante que va a estar en IPv4 y IPv6, es decir, va a estar dual stack. Y bueno, se van a poder acceder perfectamente a ese contenido desde cualquier tipo de address family y van a poder acceder a una granja de servidores que van a estar en IPv6. Bueno, voy a dejarlos entonces con el señor Wanderson, quien comienza. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Me llamo Wanderson y voy a hablar en portugués. Entonces, si quieres... Y vamos a hablar un poco esta tarde sobre un tutorial que denominamos como Camino hacia las redes solo IPv6 o IPv6 only, IPv6 only. Y vamos a hablar un poco de la transición a IPv6. Como bien dijo Alejandro, hicimos dos webinars de preparación para este tutorial y les dejamos aquí los enlaces. Si desean echar un vistazo a estos webinars, ahora no, ahora presten atención a lo que sucede acá, pero los enlaces están aquí, están en el canal de YouTube de la CNIC. En el primero les mostramos cómo configurar los servidores Linux solo con solo IPv6. Fue un tutorial que hicieron Lucas y Tiago en ese seminario web. Y mostramos cómo se hacían las configuraciones de máquinas, de servidores para IPv6 only en las interfaces de red. Y luego hicimos un segundo webinar para tratar sobre el camino hacia las redes IPv6 only. Pero antes de que empecemos a hablar sobre el tutorial de redes IPv6 only, vamos a hacer una breve revisión, un repaso sobre IPv6 muy rápidamente para que nos ubiquemos en el tema. Entonces, vamos a empezar revisando el tema del direccionamiento.
Y este aquí, como pueden ver, es una dirección IPv6. Podemos ver que las direcciones IPv6 son un poco diferentes de las direcciones IPv4. Ya cambia, el primer cambio es que es un poco más largo. Tenemos 8 campos, no solo los 4 campos del IPv4, sino 8 campos que se separan por 2 puntos. Vamos a tener 2001, 2.0 de B8, 2 puntos AD1F y así sucesivamente como consta en la diapositiva. Y cada campo de IPv6 está compuesto por 4 caracteres, 4 símbolos, números, letras, como quieran llamarlos, que vamos a usar algarismos en hexadecimal, que es un cambio también con IPv4, donde teníamos notación decimal, íbamos de 0 a 255. Acá en IPv6 tenemos algarismos que comienzan desde el 0 hasta la F. Que eso nos da 16 posibilidades de tener campos que cambian. Y lo que confunde bastante por lo general es que cada uno de esos caracteres, cada algarismo hexadecimal, está formado por 4 bits del sistema binario. O sea, vamos a tener 4 bits. Cada carácter tiene 4 bits. Tenemos un campo con 4 caracteres. O sea, 4 por 4, 16. Tenemos un bloque de 16 bits. Entonces, vamos a tener 8 bloques de 16 bits, lo que nos da 128 bits. Entonces, tenemos muchos más bits que en IPv4, que teníamos unos 32. Acá estamos trabajando con 128 bits para hacer el direccionamiento. Entonces, tenemos un poquito más, ¿correcto? ¿Qué más les puedo decir? Cuando volvemos, esta es la parte de nuestra revisión. Cuando volvemos al sistema binario, que es lo que suele confundir y da un poco más de temor, genera más temor, tenemos que recordar que el binario, cuando lo vamos a convertir del hexadecimal o del decimal, cada campo equivale a un valor diferente. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Cada campo equivale a un valor diferente. Eso es de la matemática, 2 a la 0, 2 a la 1. Entonces, aquí los traemos para que ustedes puedan ver en la diapositiva que vamos a tener el 2001. Entonces, tenemos el 2, el carácter 2 en hexadecimal. Y lo transformamos en los binarios. Entonces, vamos a ver el bit en la posición 1, en la posición 2, la 3, la 4. Y dependiendo del lugar donde el bit está encendido o apagado, o sea, encendido es con valor 1 y apagado es la valor 0. Entonces, dependiendo de la posición, asume valores diferentes que van del 0 al F. Es lo que logramos variar allí. Entonces, algo que que decimos comúnmente ahora, se habla mucho de IPv6, que es el protocolo del futuro. Pero ¿cuándo es ese futuro? El futuro no llegó aún. Entonces, tenemos que cambiar un poco ese discurso. IPv6 no es más el protocolo del futuro, es el protocolo del presente. IPv4 es un protocolo heredado o legado. Entonces, tenemos que hacer que el protocolo IPv4 caiga en desuso hasta el momento en que apaguemos el IPv4 y estemos con redes que sean IPv6 only, que es lo que vamos a tratar en el tutorial. El protocolo del presente no es más el protocolo del futuro. IPv4 es un protocolo legado. Todo el mundo entendió. Justamente es este año que la CNIC vino a Brasil. Estamos ahí haciendo IPv6. Está celebrando ya 25 años desde que la RFC se lanzó. Entonces, ya hay un protocolo que no es nuevo y lo seguimos llamando de un protocolo del futuro. Pero, de hecho, es un protocolo que hace 25 años que está en proceso de implantación. Y NIC-BR aquí en Brasil venimos haciendo un trabajo que empezó hace 15 años, que estamos hablando de la iniciativa de IPv6. Entonces, 25 años del protocolo IPv6 y 15 años del proyecto IPv6-BR, donde NIC-BR viene dando cursos,
cursos, hablando de IPv6, capacitando a las personas, hablando con los fabricantes de equipos. Todo eso para que IPv6 deje de ser ese monstruo que todos, al que todos tienen miedo. Ese número gigante ya da un susto, pero vamos a ver aquí en nuestros laboratorios hoy. Preparamos unos laboratorios donde podrán participar, poner las manos en la masa e implementar con nosotros. Vamos a ir mostrando paso a paso todo lo mismo que hicimos hoy más temprano con el RPKI. Les vamos a entregar un laboratorio específico y ustedes podrán hacer seguirlo paso a paso. Acá, vamos a ver, en IPv6 vamos a tener esta representación que vamos a dividir en la parte del prefijo de red. Ya no tendremos aquel concepto de máscaras de subredes que teníamos en IPv4. Olvidamos ese concepto de la máscara y los primeros bits los denominamos prefijo de red. Es lo que indica la parte que es red. Y los últimos 64 bits son identificadores de interfase. Entonces, de interfaz, perdón. Entonces, cambiamos un poco la nomenclatura, la manera de hablar. Ya no vamos a hablar de máscaras de subredes. Vamos a hablar de prefijos. Van a oír mucho un /32, /48, /56, /64. Esa es la manera como vamos a abordar, vamos a hablar en IPv6. Y ahora vamos a ver algunos de estos formatos. Ustedes ven que tenemos una dirección relativamente larga y vamos a utilizar no solo números como en IPv4, pero vamos a tener letras en el medio, o sea, caracteres hexadecimales, las letras A, B, C, D, E, F. Y en el momento de representar la dirección, podemos utilizarlas en mayúsculas o en minúsculas sin ningún problema, porque aquí hablamos de representación. ¿Cómo represento esa dirección? Lo interesante es que si vamos a empezar a representarlo con letras mayúsculas, que sigamos solo con letra mayúscula, que no entreveremos mayúsculas y minúsculas, porque eso hace que así cuando lo miramos confunde un poco, no sabemos si eso es realmente, bueno, puede confundir un poco. Y en general decimos, bueno, voy a representar esta dirección IPv6 solo con letras mayúsculas. Quiero usar letras minúsculas, entonces no hay problema. Y hay algunos casos en IPv6 cuando la dirección es muy larga que logramos abreviarlo. Entonces, por ejemplo, ceros a la derecha. Podemos abreviar, en el caso de 2001.0db8. Ese cero está, la gente va a lograr abreviarlo. Podríamos escribir 2001db8. Entonces logramos reducir un poco esa dirección. Tenemos dos o más campos formados solo con cero y podemos sacarlos esos con dos puntos. Y así logramos que quede más abreviada la dirección y no necesitamos escribir toda la dirección completa. Podemos abreviarlo e incluso eso lo hace más sencillo para trabajar con estas direcciones. Y luego tenemos una gran discusión, dificultad de trabajar con IPv4 e IPv6. Cuando hablamos sobre la compatibilidad entre los protocolos, cuando comparamos, si comparamos los protocolos, o sea, si hacemos una analogía entre los idiomas, vamos a ver que una máquina que habla IPv4 solo logra conversar directamente con otra máquina que habla IPv4. Una máquina que habla IPv6 solo logra hablar con otra máquina que habla IPv6. Entonces, yo no logro tener comunicación entre un dispositivo que habla IPv4 directamente con el que habla IPv6 porque ellos hablan idiomas diferentes.
Entonces necesitamos algo que les permita conversar, necesitamos algo en el medio, algo así como un traductor en el medio para hacer esa traducción entre los idiomas, o precisamos máquinas que hablen de manera fluida los dos idiomas, que es lo que llamamos de dual stack o pila doble pila. Tenemos IPv4 y IPv6 simultáneamente y ahí vamos a tener una máquina bilingüe, por decirlo de alguna manera. Si volvemos aquí y comparamos los dos protocolos, IPv4 32 bits, IPv6 128 bits, y los denominamos en IPv4, vamos a tener cuatro bloques que los denominamos octetos y están separados por un punto. En IPv6 tenemos 8 bloques que los denominamos hexadecatetos, pero ahora separados por 2 puntos. Entonces ustedes pueden ver que la manera de escribir la dirección cambia un poco. Y si comparamos los dos protocolos, si estamos hablando allá del encabezado de los protocolos, ya un poco más en la parte técnica, ¿qué es lo que logramos ver cuando comparamos los dos protocolos? Vemos que algunos campos de esos protocolos se mantuvieron, de IPv4, que no había, hay otros que no hay en IPv6. Algunos campos se sacaron, esto se saca del encabezado de IPv4, no lo necesitamos en el encabezado de IPv6. Hay algunos campos que se modificaron y hubo un campo que se agregó. Entonces, esto nos muestra una vez más que dos protocolos diferentes con encabezados diferentes, entonces máquinas que hablan solo IPv4 solo conversan con máquinas que hablan IPv4 y viceversa. Las que hablan IPv6 solo hablan con las que hablan IPv6. Entonces necesitamos un mecanismo, o bien que la máquina logre hablar ambos protocolos, o que tengamos un mecanismo de traducción. Entonces, estamos siguiendo un camino donde vamos a tener redes que son tan solo IPv6, pero tenemos que brindar la posibilidad de que esa red converse con la red legada. IPv4 es legado, entonces necesitamos que el mundo externo todavía tiene que poder conversar con ellos. Entonces necesitamos algo que pueda intermediar la comunicación y que cuando su red solo IPv6 precise hablar con IPv4 también haga una intermediación. Pero en realidad ustedes van a tener sus redes IPv6, solo IPv6, y vamos a ver qué es lo que debemos hacer para que sea posible que nuestras redes, que son IPv6 only, conversen con las redes legadas IPv4. ¿Cómo es que podemos tener una red IPv6 only? Vamos a empezar a hablar sobre algunas técnicas que se van a abordar durante nuestro tutorial, y voy a invitar a Eduardo a venir a conversar con ustedes y va a contarles un poco sobre cuáles son esas técnicas y cómo se van a utilizar. Muy bien. Como Anderson ya dijo, yo soy Eduardo Baza Morales. Voy a hablar sobre cómo tener una red IPv6 only. Antes quisiera mostrar algunas diapositivas que ya Anderson comentó, que son una ayuda visual para que entendamos que una máquina que habla IPv4 no puede conversar con una máquina IPv6. Los encabezados son muy distintos. Una tiene algo que la otra no tiene. Vamos a hablar sobre técnicas de traducción. Y cuando miramos a los dos encabezados, vamos a ver que hay pérdida de información, porque uno tiene cosas que el otro no tiene. No hay como crear esas cosas en el momento de pasar desde el mundo IPv4 hacia el IPv6 y viceversa. Son distintos. Vamos a hablar sobre caminos que utilizan ciertas técnicas de transición, pero siempre tratando de llegar a un mundo donde todo sea IPv6. Esta es la solución. En cualquier técnica de transición hay pérdidas de información. Bueno, primer paso entonces sería el paso actual. La mayoría de las instituciones están dando ese paso. Es empezar a trabajar en doble pila. IPv6 nativo más IPv4 compartido, o nativo compartido si tenemos pocos IPv4, son nativos si uno tiene muchas direcciones
Príncipe IPv4 y se lograron utilizar nativo con todas direcciones públicas IPv4, bueno, mejor. ¿Cómo sería el segundo paso, un tercer paso? Queremos caminar en ese sentido. Redes IPv6 only. Tenemos que empezar a quitar IPv4 de nuestra red. La mejor manera de hacerlo es utilizar técnicas de transición. Empezamos a quitar las direcciones IPv4 de diversas máquinas y los dejamos acumulados en una sola máquina. Cuando llegamos al tercer paso, desactivamos el equipo, apagamos el equipo. Entonces, la red ya no toca, sigue funcionando bien, no toca la parte de IPv6 y empezamos a eliminar IPv4 de a poco. Entonces, vamos a hablar de técnicas de transición como NAT64, DNS64, el CITICIT-DC y también proxy reverso. Vamos quitando el IPv4 de nuestra red, vamos pasando esas direcciones a nuestra máquina para hacer una traducción o para hacer una consulta con proxy y dejamos toda nuestra red en IPv6 only. Hasta llegar al tercer paso, cuando vamos a desactivar el IPv4 completamente. Bueno, si uno desactiva la máquina, con eso ya logró. Es muy fácil. Hablando sobre el segundo paso, IPv6 nativo en toda la red, bueno, vemos que esto es muy interesante. Empezamos a preocuparnos, los administradores de red, en trabajar con un solo protocolo. Y eso nos, bueno, eso disminuye nuestro dolor de cabeza. Y la gente bromea porque dice que trabajamos con dos protocolos, pero recibimos un solo sueldo. O sea, doble trabajo. Acá estamos pensando en trabajar con un solo protocolo y guardar apenas algunas máquinas especiales que trabajen con IPv4. Si pensamos que Internet está migrando hacia el mundo de IPv6, la comunicación con IPv6 va a fluir y las máquinas que necesitan comunicarse con el mundo IPv4 van a pasar a una máquina adicional que ya, por ejemplo, con NAT64 o CITDC, para hacer alguna transición hacia el mundo del IPv4. Si el destino está en IPv6, bueno, vamos a mandar IPv6 normal, pero si va hacia IPv4, hay que pasar por la máquina traductora. Bueno, vimos que hay pérdida de información en los encabezados. A medida que Internet migra hacia el mundo IPv6, la máquina se deja de utilizar la máquina. Y si se deja de utilizar, en algún momento será inútil y podrá ser desactivada. Este es el camino que imaginamos para el administrador de redes. Es un camino más fácil. Si no pensamos en un camino fácil, vamos a sufrir en un camino más difícil. El mundo se va a volver todo IPv6 y en un determinado momento vamos a tener que desplegar IPv6 volando. Vamos a tener que desactivar todo lo que hay en IPv4 y no va a ser fácil. Entonces, pensamos en un camino más fácil, paso a paso, donde uno va trabajando de a poco. El IPv4 en ese segundo paso, bueno, vamos a considerarlo como un trabajo, como un servicio. IPv4 as a service. Dejamos las direcciones, las pocas direcciones IPv4 en una máquina que van a pasar por una transición o técnicas de transición o un proxy. Acá mostramos escenarios como si fuera un data center, distinto a lo que dijimos en el webinar, que dimos ejemplos de proveedores. Acá pensamos en data centers. Vamos a imaginar que en nuestro data center tenemos la mayor parte de nuestros servicios funcionando en IPv6. Si alguno de mis servicios necesita comunicarse con el mundo allá afuera, puede utilizar la técnica de NAT64 para charlar con el mundo IPv4 que está afuera. En eso, bueno, estamos trabajando para eso, estamos trabajando con las conexiones de salida. El NAT en IPv4 también nos trae problemas en las conexiones entrantes. Una dirección privada, bueno. Para charlar con el mundo IPv4, entonces utilizaría el NAT64. Si alguien quiere acceder a un servicio en nuestra red, necesitamos una conexión entrante. Acá entra, por ejemplo, la técnica del CITDC, que hace un mapeo uno a uno o un proxy reverso. Uno llegamos a este proxy, que es un procurador que busca
información IPv6 llega al proxy reverso y da la respuesta al mundo IPv4. Acá damos soluciones para brindar conectividad al mundo IPv4. Con un usuario IPv6 el acceso es directo. Pero en la red IPv6 trabajamos solamente, ya trabajamos en el borde de IPv4. Por eso decimos es una transición para poder apagar el IPv4 algún día, apagando las máquinas. Nuestra red sigue trabajando en IPv6 como normalmente. Esa es la idea que tenemos acá de un camino hacia el futuro de IPv6 only. Hablando sobre NAT64, pensando en nuestras conexiones salientes, que está definido en una RFC, RFC 6146. Hace una traducción stateful, tiene almacenamiento de estado. Los paquetes están allí siendo almacenados. De cuáles destinos serán IPv6 y cuáles IPv4 para hacer la traducción. Y vamos a entender un poco mejor cómo funciona esa técnica en un diagrama. Pero esa traducción debe tener un almacenamiento, un registro para mostrar que la información se tradujo de un lado para el otro. Tendremos entonces la conexión saliente siendo registrada. Nuestra red va a trabajar con IPv6. Quiere conversar con IPv4 utilizando el traductor. Puede usar el prefijo 64FF9B, que es muy conocido, /96, pero también tiene limitaciones. Algunas máquinas no están preparadas para trabajar con IPv6, algunos softwares, perdón. Pero bueno, si nosotros queremos dejar todo en IPv6 only, pero algún software, hay algún software que necesita una dirección IPv4 dentro de él, alguna aplicación más antigua que no trabaja con DNS o que tiene la dirección que está ya con problemas en el código. Entonces, puede ser que no funcione. Acá tenemos que resolver algunos problemas. Las técnicas de transición no son perfectas, por eso hay tantas. Debemos usar un conjunto de ellas. Pero nos van a ayudar a alcanzar el mundo IPv6 only. Hablando sobre NAT64, bueno, va a quedar mejor, más fácil cuando mostremos el diagrama. Bueno, tenemos acá un DNS, el DNS 64. Esto funciona como un DNS recursivo. Para los proveedores es más fácil entender así. Porque imaginen que hay un destino que uno quiere acceder en el mundo IPv4, pero si uno solo tiene IPv6, entonces hay que buscar la información en el DNS y el DNS dice no hay respuesta cuadria, solo A. Entonces, si la máquina que tenés es solo IPv6, no va a ser posible la conversación porque no hay una dirección igual del otro lado. Tenemos que usar el NAT64. Hay despliegues que ya trabajan con el DNS64. Bind ya funciona para los que quieran implementar o desplegar esto. Vamos a enfocar en el NAT64, que es la máquina traductora con la cual queremos trabajar y que es la más difícil de configurar. Un ejemplo sobre cómo puede funcionar. Tenemos el mundo IPv6 y quiere hablar con el mundo IPv4. Como es un cliente normal, en general va a ser una resolución de nombres, porque está accediendo a Internet a través de un nombre. Va a buscar sobre un DNS recursivo cuál es la dirección IPv6, porque solo tiene IPv6, asignado a ese nombre. Hace una query, una consulta de un quad A para determinado sitio, por ejemplo, ejemplo.com. DNS64, que es una técnica auxiliar, va a tratar de contestar. Va a la jerarquía del DNS y busca el registro cuadria del dominio ejemplo.com. Va a decir, no existe. Pero si mi cliente quiere acceder a algo que no existe, se va a preguntar. Tal vez lo que él quiera acceder está en IPv4. Vamos a buscar si existe el registro A. Pregunta al DNS autoritativo y recibe la respuesta, sí, existe.
Acá está la dirección IPv4, pero nuestro cliente en su máquina solo tiene IPv6. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hay que mentirle un poco a la máquina, engañarla para que crea que va a acceder a una máquina IPv6. Se pone un prefijo bien conocido en este caso como el 64FF9B y ponemos la dirección IPv4 dentro de la dirección IPv6. Cuando Anderson presentó, mostró este como uno de los formatos válidos. Pero cuando vemos en un sniffer o en un log, van a ver esa dirección IPv4 que se convierte a binaria y después a hexadecimal. Entonces vamos a ver todo como hexadecimal, decimal. Pero no es otra cosa que un IPv4 que está adentro. Con la dirección IPv6 especial, uno va hasta la máquina NAT64 que va a hacer la traducción stateful. Entonces vean que envía para el destino. Llega a la máquina NAT64, retira el destino IPv4 de allí, pero debe poner una dirección de origen. Ahí empieza el almacenamiento de estado, el stateful. Tiene que poner una dirección IPv4 adentro, va a elegir una y va a armar su paquete IPv4. Va a conversar con el servidor IPv4 afuera y va a recibir la respuesta. Pero para tener la respuesta tienen que mirar la tabla. ¿Qué IPv4 estaba asignado al IPv6? Para hacer una nueva traducción para IPv6 para poder hablar con el cliente. Es la traducción donde hay pérdida de información. Pero en muchos casos funciona pensando que el mundo ya está migrando hacia el IPv6. Está cerca de un 50%, 45% de uso. Por lo tanto, dentro de poco ya va a pasar del 60 y, bueno, esa máquina cada vez se va a utilizar menos en un futuro. Ahora haremos el laboratorio del NAT64 con Joule. Voy a pasar a Lucas, que va a compartir su pantalla y dar la explicación. Nuevamente, como hicimos de mañana, los que quieran hacer el laboratorio con nosotros, levanten la mano. Nuestro equipo va a circular por la sala y vamos a asignar las direcciones para que ustedes puedan hacer el laboratorio en la máquina de ustedes. Luego van a aprender a configurar el NAT64 en su máquina. Otra cosa que es interesante es mostrar dónde está el material. Está en nuestro sitio, que es el mismo que se presentó de mañana, que es el salón de clase .nic.br. Estamos esperando que compartan la pantalla para pasar la palabra entonces. Entramos en ese sitio. Ustedes pueden seguir el paso a paso, pero Lucas les va a enseñar. Si ustedes no pueden o logran hacerlo en su computadora, bueno, pueden ver la presentación acá. Incluso los que están acompañando virtualmente pueden acompañar el tutorial de Lucas. Pero los que están acá en el salón y quieran participar, levanten la mano que Anderson, yo, Thiago o yo vamos a circular entre ustedes para ayudarlos a que hagan las experiencias en conjunto. Todavía no vemos que se comparta la pantalla de la computadora de Lucas. Con los suspiros no hacen falta. Un momentito que ya vamos a compartir la pantalla y vamos a poder hacer el laboratorio todos juntos. O sea, ustedes van a poder hacerlo con nosotros. Quien desea puede ir accediendo a saladeaula.nic.br, que es donde están todos los materiales para seguir paso a paso. Estamos hablando portugués, el material está en portugués, pero Lucas, cuando haga el modo tutorado, va a traducir lo que está escrito y ustedes pueden seguir lo que los comandos están marcando para hacer la presentación.
Entonces, mientras se arregla esto, levanten la mano, por favor, así ya les vamos diciendo sus grupos y ahorramos tiempo. Yo siempre me gusta poner un toque especial. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Yo soy Jorge. Trabajo con Thiago, Eduardo, Anderson en la parte de capacitación y nosotros preparamos un tutorial para ustedes de NetMedia 64 para lo que Eduardo y Thiago ya están transitando por los grupos para que podamos usar el laboratorio. Y si desean tener el PDF donde está la experiencia, pueden ingresar aquí en salayaula.nic.br y aquí nosotros separamos el curso específico para LACNIC, LACNIC 40 tutorial. Está el tutorial de la mañana de Krill. Y luego en la parte inferior tienen el tutorial de aquí, el NAT 64 Stageful. Es un PDF con todas las explicaciones y también con los comandos que vamos a utilizar. Antes de hablar de esta topología, Joule es un software open source y fue creado por NIC México. Y se utiliza para trabajar tanto en la parte de transición de NAT64 cuanto de SIG, que es el próximo tutorial. Aquí hicimos una topología de la siguiente manera. Tenemos un servidor dev central donde vamos a instalar el Joule. Tenemos tres clientes IPv6 y tres clientes IPv4. La idea es hacer
que esos clientes IPv6 logren comunicarse con los clientes IPv4. Vamos a instalar el Joule en el Debian y vamos a hacer la instalación, y como ya se explicó, va a ser modo stateful. Entonces va a guardar la información de la sesión, va a guardar los logs también, y les vamos a explicar cómo es que va a funcionar. Entonces, una vez que se loguearon en nuestro sitio, en IV o EV, van a poder ingresar y ver la topología. Aquí tenemos internet. Disculpen, yo voy a escribir aquí para que puedan acceder. Me olvidé de poner el enlace en el PDF. Lo voy a poner aquí con letras grandes. Un momentito. Es lab-curso.cepro.br, pero ahora lo ponemos más grande. Aquí lo puse, el enlace con letras grandes para que puedan acceder al curso. lab-curso.ceptro.br. Cuando accedan a ese enlace, a ver, yo voy a salir del sitio, así podemos hacer todo el camino juntos. Van a llegar a la pantalla de login y ahí van a poner LabNIC, el número que les pasaron, que les indicaron. Yo voy a usar 90 como ejemplo. Entonces, el mío es LabNIC 90 y la contraseña va a ser Lab Grupo 90. Ustedes pongan su número. Aquí tiene dos opciones, nativa y HTML5. Yo les recomiendo el HTML5. ¿Por qué? Porque Native trabaja con softwares que tienen que estar instalados en la computadora para un terminal, para distintas cosas. Entonces, si ustedes trabajan con IF, quizás ya lo tengan. Pero si no trabajan con IF, puede ser que no las tengan y algunas cosas del laboratorio no funcionen. Entonces, les recomiendo que lo hagan con el HTML5 para que puedan utilizar el laboratorio. Yo voy a ir al nativo porque ya tengo los softwares. Volviendo aquí, tenemos la topología donde tengo a mis clientes IPv4 y IPv6. Y aquí vamos a hacer las configuraciones para que ellos puedan comunicarse utilizando Joule. Dentro de nuestro PDF tenemos la lista de los softwares utilizados. Joule, vamos a utilizar la última versión, que es la 4.1.10. Nuestro servidor es un Debian 12, la última versión. Y los clientes están con Linux y que 3. Alpine 3.17, que es muy livianito y no nos complica para el tutorial. Todos los clientes y el servidor van a utilizar esta credencial que está en PDF, el usuario root y la contraseña Tor, que es root al revés, espejado. La primera parte del tutorial es para que hagamos las configuraciones de redes dentro de nuestro servidor. Entonces, vamos a volver aquí al IV. Por algún motivo me deslogueé. Recuerden no utilizar el número 90, que es el mío. Entonces, van a abrir el IV con la topología
Y vamos a ver, clic en el servidor central que va a abrir aquí una pantalla donde vamos a hacer el login con el usuario root y la contraseña Tor. Y vamos a hacer las configuraciones de red en ese servidor. Entonces, primero, quien ya participó del webinar de redes IPv6 only, quizás ya lo sepa, vamos a editar el archivo interfaces. Pueden usar cualquier tipo de editor, no necesitan usar el mismo que yo. Entonces, yo voy a digitar aquí nano. A ver, vamos a poner aquí nano. Ahora un barra aquí. TC Networking Interfaces, que es el archivo de configuración que tenemos en el Debian. Él ya va a venir con algunas cosas configuradas, pero vamos a borrar la parte inferior de la interfaz IP03. Vamos a poner un IPv6 estático en una de las interfaces y un IPv4 en la otra. IPv4, vamos a poner tres direcciones IPv4. Aquí en la interfaz IPv4 vamos a poner tres direcciones IPv4 porque vamos a hacer un pool de direcciones IPv4. Como dijo Eduardo, la idea es hacer esa traducción y usar una cantidad pequeña de IPv4. Vamos a poner tres, uno para cada cliente, pero si ustedes tienen 100 clientes, pueden tener tres direcciones de IPv4 y Jules va a decir qué van a usar, qué van a necesitar para cumplir lo que necesitan. Entonces, tenemos esto aquí. Voy a retirar este texto y voy a poner auto. Por defecto, viene de HCP, pero le voy a poner estático. A ver, aumentar el tamaño de la letra. Preciso acá ayuda de los universitarios. Si fuera mi computadora era más fácil. Aquí para los miopes quedó más fácil. ¿Puedes sacar esto del zoom aquí también? Esto del zoom me está complicando. Bien, ahora quizás lo pueden ver mejor. Entonces, vamos a poner la dirección IPv6 de esta interfaz. Y no olvidar de cambiar de INET para INET 6. Acá le hizo un zoom, pero está medio raro esto. Momentito que pasó algo acá en nuestro terminal. A ver. Voy a volver a abrirlo. El problema es ahora saber qué es lo que estoy escribiendo. Voy a iniciar el servidor. No dejes la puerta abierta porque entra todo el ruido.
Voy a regresar al... Voy a volver a empezar. Voy a volver a ingresar al archivo de configuración. Que no le funciona. Me parece que no está funcionando. No logro salir. Esta es la interna, no la preciso. Un momentito, vamos a cambiar la computadora. Solo para explicarles que en esta computadora no está funcionando, voy a cambiar de computadora con Anderson. Es lo que pasa cuando hacemos cosas en vivo.
Bien, creo que ahora sí podemos seguir. Aguanta un cachito, que en un rato hay una pausa y lo hacemos. Creo que ahora volvimos a la normalidad. Vamos a recapitular. Este sistema no tiene que buscarse el... ¿Está muy feo para verlo? O sea, muy pequeño. Ahora creo que sí, que con la lupa podemos aumentar el tamaño. Voy a volver a donde había parado, que era hacer la configuración de red. Voy a entrar nuevamente en las interfaces de red. No voy a digitar todo porque perderíamos mucho tiempo, un tiempo que no tenemos. Pero voy a copiar del PDF. Vamos a borrar aquí las configuraciones existentes y agregar las que necesitamos para Joule. Entonces, yo necesito la dirección IPv6 estática en una de las interfaces. También preciso las direcciones IPv4 y una dirección de DHCP que voy a utilizar para conectar a la internet del laboratorio. Entonces, voy a tomar estas direcciones de aquí del PDF. Las voy a insertar en mi documento. Él no sabe el comando control C, control V. Me temo que voy a tener que digitarlas, que escribirlas. Bien, pusimos aquí las configuraciones de red. Vamos a lo guardamos con el nano. Para guardar es control A y para sacarlo es control X. Para salir de nano. Y vamos a aplicar las configuraciones de red
utilizando aquí el SystemD, que es el System CTL Restart Networking. Vamos a regresar aquí y poner el comando System CTL Restart Networking. Él aquí lo aplicó la información correctamente. Vamos a utilizar el IP ADDR Show para verificar si la información de red se aplicó correctamente. Y aquí tenemos nuestra dirección de IPv4. Son tres direcciones. Tenemos la dirección que vamos a utilizar para hacer la conexión a Internet. Y tenemos la dirección de IPv6 que va a hacer la traducción. Para verificar si Internet está funcionando, vamos a hacer un ping acá en Google. Y vemos que se puede hacer con éxito, hacer la conexión con Internet. Ahora precisamos activar el direccionamiento de paquetes para que puedas reenviar los paquetes. Entonces, de esa manera se puede activar, va a quedar efímero y quizás después hay que reiniciar o le podemos mostrar cómo se hace esto para que no pierda la configuración. Entonces, activamos que las interfaces de IPv4 y IPv6 para hacer IPv6 para hacer un forwarding. También aquí. Pude ver que control copy y control no sé qué. Los clientes ya están configurados, de modo que no vamos a tener que agregar direcciones de IPv6 en estas computadoras. Para instalar Joule, lo primero es verificar que el header, el encabezado más reciente del kernel, es el que se está utilizando. Entonces, utilizamos apt updates para que tome los paquetes más recientes del Debian. Y también vamos a utilizar el comando apt install linux headers. Con esa variable ya va a tomar los más recientes del kernel que estamos utilizando. Mientras se va actualizando, en el próximo paso les voy a pedir que entren en el temp, que es el directorio de archivos temporales de Linux. ¿Por qué? Porque en los ensayos que yo hice, si ustedes intentan instalarlo en un directorio donde apt no tiene permiso, va a dar error de permiso y entonces no va a instalar algunas cosas de Joule. Entonces vamos a bajar los paquetes.deb del Joule en ese directorio temp. Como no vamos a tener problemas con los permisos, lo va a instalar correctamente. Entonces, vamos a ingresar aquí al directorio temp. Y vamos a descargar aquí Joule directamente en este directorio. Este comando es toda una única línea, o sea, es un wget de Joule. Vamos a bajar el Joule de KMS y el Joule Tools. Entonces, tenemos que digitar todo esto en una sola línea. Si ustedes están en un terminal que se puede copiar y pegar, es mejor. Yo voy a cambiar aquí mi terminal porque no estoy pudiendo pegar. Y lo voy a pegar. Voy a utilizar el HTML5, así que voy a hacer como les había recomendado. Voy a cerrar y volver a ingresar. Olvidé cambiarlo. Yo
No sé quién hizo eso. Si fue... Aún así no logro pegar. Entonces no voy a digitar todo ese comando. Tenemos una alternativa para instalar el Joule. Como les presenté, la manera que les presenté de pegar los paquetes, uno va a tener la versión 4.1.10, que es la más reciente. Pero si uno usa el apt install de Joule, se adquiere una versión anterior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hacen un nuevo lanzamiento, debe hacer todo el chequeo antes de ponerlo en el repositorio de Stable. La última vez que chequeamos fue el 12 de septiembre y no había sido actualizado. Para que no perdamos tiempo, voy a instalar de esta manera utilizando el apt install. Eso no va a hacer ninguna diferencia en las configuraciones. Me equivoqué en el nombre del paquete. Vamos a empezar el proceso de instalación. Podemos poner yes en las confirmaciones y no tarda tanto en instalarlo. Sin embargo, va a llegar a un punto. Llega a un 96%, bueno, que ya tarda un poco para procesar información cuando llega a ese punto. Fíjate si me oís bien. Vamos a esperar que termine. Muy bien, instaló el Joule para verificar si estaba bien instalado. Uno puede activar el comando Joule y va a mostrar los dos modos, el normal, hago tab, instala el Joule normal y el Joule SIT. ¿Cuál es la opción? Es un NAT64 y el SIT vamos a utilizar en el próximo tutorial. Pasemos a la parte de configuración. Lo primero a hacer es activar el modo de Joule.
Vamos a utilizar el comando mod probe de Joule. Activamos el modo. El próximo paso es crear una instancia de Joule y entonces pasarle el pool de direcciones IPv6 que se va a utilizar. Vamos a utilizar ese 64FF9B especificado acá en la RFC 6052. Entonces, cuando haga la traducción de IPv6 para IPv4, lo va a insertar al IPv4 dentro de la dirección IPv6. Joule también permite trabajar con IP tables. Usa el net filter por defecto, pero si uno quiere cambiar para IP tables, según la infraestructura, está la opción. Vamos a darle el comando Joule instance para agregar la instancia. Este es el nombre de la instancia. Si uno no especifica ninguna, va a usar la que tiene por defecto. Creamos una llamada LACNIC 40 y el pool de IPv6. Voy a tomar todo esto, todo el comando, y lo vamos a pegar en el Joule. Para chequear la instancia, si se creó bien, correctamente, uno puede dar el comando Joule instance display. Entonces muestra el namespace, que es el identificador único de la instancia, porque si tenemos dos instancias con el mismo nombre, uno las puede distinguir por el namespace, el nombre de la instancia y el framework que uno está utilizando, en este caso NetFilter. Ya podemos hacer una prueba de conectividad. No tuvimos que cambiar nada más. Instalamos el Joule, creamos una instancia y automáticamente ya puede hacer la comunicación. ¿Cuál será la prueba que vamos a hacer? Volvemos a la topología. Voy a tomar este cliente IPv6, que con final 8, su IP es 2001, DB8, final 8. Entonces voy a hacer un ping a un cliente IPv4 del otro lado. ¿Cómo hago esto? Acá pongo mi dirección de IPv6, la dirección que uso para la traducción, y la dirección IPv4 que quiero tener como destino. Como mi cliente ya está configurado, déjenme mostrarles. Si utilizamos el IP ADD, ya está configurado con la dirección de IPv6, utilizando mi servidor Joule como un gateway. Cuando yo trate de hacer el ping, dar el ping a esa dirección IP, va a enviar ese paquete a mi servidor de Joule. Va a chequear que sea dirección IPv6 64FF9B. Es del pool de IPv6 que configure en el Joule y automáticamente hace la traducción. Bueno, vamos a dar el ping y chequear en el Joule cómo se exhibe esto en el Joule. Ping 64FF9B. Y acá ingreso la dirección de IPv6 que quiero como destino. En este caso será el 203.0.113.8. Ingresé la dirección de mi pool de IPv6 más la dirección de IPv4 de destino. Voy a dejar que el ping actúe. Vean que está funcionando y recibe respuestas. Y nuestro servidor de Joule, vamos a utilizar este comando acá en nuestro PDF, el Joule-i, para especificar en qué instancia de Joule quiero hacer esta, exhibir esto, session display, exhibir la sesión, y quiero ver los protocolos ICMP. ¿Qué sesiones de ICMP están activas en el servidor Joule? Voy al servidor, en mi Joule. Voy a utilizar este comando. Voy a dejar mi cliente haciendo ping. Observen que me muestra que tengo una sesión
que va, expira en un minuto si no hay interacción. Estoy haciendo una conexión con IP, una IP remota, que es el final 8 de mi cliente IPv4. Estoy utilizando la dirección 203.0.113.1, que es la dirección de IP de mi servidor, que se está traduciendo para esta IP. Vean que acá tomó el IP 203.0.113.8 y lo tradujo para hexadecimal. Joule nos muestra hexadecimal, pero sabemos que esto es un IPv4 que está dentro de un IPv6. Si hago una prueba de ping utilizando mis otros clientes, deben aparecer tres sesiones para mí, una sesión para cada cliente que interactúa allí. Por eso creamos esta topología con tres clientes, para ver la creación de las tres sesiones. Abro entonces los clientes 2 y 3 y voy a hacer una prueba de ping con ellos. En este caso, uso un parámetro menos C4 porque quiero que ponga 4 paquetes para que ustedes vean cómo llega el final de las sesiones, cómo expiran. En el Joule, bueno, exhibimos nuevamente las sesiones y observen que ahora tenemos tres sesiones. Tengo la sesión de mi cliente con final A, que es el cliente 3A, otro con final 9, otro con final 8. Esas sesiones se van a nuclear según la utilización de mi servidor. Si yo doy el comando nuevamente, el valor bajó. ¿Por qué? Como mis clientes solo enviaron 4 paquetes y dejaron de comunicarse, Joule se queda esperando durante 60 segundos. Si no hay interacción, termina la sesión. Entonces, no queda atada allí. Otro cliente que está haciendo ping, enviando, dando ping infinito sin parar, él sigue activo porque sigue habiendo interacción. Los demás se van muriendo, la sesión va terminando a medida que termina la interacción. Vean que todas mis sesiones están utilizando la misma dirección IPv4. Aun cuando mi servidor tiene un final diferente, 1, 2 y 3, el Joule toma el primer IPv4 que encuentra en la interfaz. Entonces queda preso, agarrado en ese IP. El NAT64 usa la misma idea del NAT, entonces va a utilizar los puertos TCP/IP. Si uno pone todos juntos en el mismo IP, va a llegar un momento que no tendremos más puertos. Entonces, es interesante agregar eso para que el Joule vaya seleccionando las direcciones IP que uno va a utilizar para salir hacia IPv4. Tenemos que decirle a Joule, quiero que utilices esta y esta dirección IPv4. Hay que especificar. Voy a parar acá el ping del cliente 1 para que no me consuma más mi banda. ¿Qué haremos ahora? Voy a tomar estas direcciones IPv4 que tengo y voy a agregarlos al pool 4, que es el pool de direcciones IPv4. Acá puse todos los protocolos TCP/UDP, los puertos que quiero utilizar para este pool. Estos puertos son estándar, son los puertos estándar que Joule utiliza. Uno puede aumentar. Si miramos, tenemos 4.000 y tantos puertos. Esto es algo bajo según el usuario que está acá. Por ejemplo, un gamer con 4.000 puertos, bueno, no hace muchas cosas.
porque no dura mucho. Entonces, uno puede aumentar el número de puertos y una de las recomendaciones en el sitio de Joule, dejé el enlace aquí, es que se utilice los puertos efímeros del Linux. Van de 32.000 a 61.000. Uno pone eso en el Joule y logra aumentar y disminuir el tamaño de los puertos. Agregué también cada uno de los IPv4, las IPv4 1, 2 y 3, apenas repetí. Se puede poner un rango. Si uno pone un /30, ya tomaría el 0, el 1, el 2 y el 3. No haría falta darle el comando varias veces. Lo dejé acá para que vean que hay dos opciones. Uno selecciona los IPv4, cada IPv4 uno a uno, o uno agrega una red. La red es mejor, pero si uno solo quiere seleccionar algunos IPs específicos de una red, uno pone el rango y se toman y todos, entran todos. Es menos trabajo. Bueno, detuve acá las sesiones y si damos nuevamente el comando, vamos a ver que las sesiones ya no existen. Y veo entonces que ya no tengo interacción entre mis dos redes. Voy a tomar estos comandos. Voy a copiar y tirarlos acá y pegarlos acá en mi servidor. Y doy Enter. ¿Cómo sé que este pool funcionó? Podemos... creo que no lo puse en el PDF, pero les voy a mostrar cómo se hace. En lugar de ADD, vamos a poner display, pero copiamos toda esta parte y muestra acá y al final Joule, mi instancia y display. Muestra mi pool de IPv4. Tengo mi pool de las tres direcciones y los puertos configurados en estas direcciones. Acá también tengo este MARC, que es una manera de segmentar. Por defecto lo pone en cero, pero podría poner otro pool IPv4 con un MARC 1. En mi instancia seleccionaría, hay que usar el MARC 1. En lugar de que todas las instancias utilicen el mismo pool de IPv4. Entonces, podemos seleccionar el pool que queremos utilizar. Vamos a ver si el Joule va a tomar esos IPs. Voy a volver a mis clientes y les voy a pedir que hagan un ping otra vez para las direcciones. Y vamos a mirar a mis secciones para ver qué IPs están seleccionados. Voy a poner el limitador para que el ping no sea infinito. Y en el Joule, vamos a ver cómo quedaron mis sesiones. Entonces, si echamos un vistazo aquí, tengo tres sesiones. Las tres sesiones tienen aquí, tomaron la dirección de IPv4 2 y las otras tres sesiones tomaron 3. Joule tiene un algoritmo que selecciona qué IPs desea utilizar. Si yo paro esta sesión y hago un nuevo ping, entonces él toma otra dirección. Ese toma 1, 2 o 3 para distintas sesiones. Eso va a depender de la disponibilidad de las direcciones IP, si hay muchos clientes IP o no. Y de esta manera yo puedo optimizar el uso de mis direcciones IPv4, ya que va a seleccionar para mí las direcciones IP que serán utilizadas. Ahora, volviendo a nuestro tutorial, el PDF pide para hacer el TCP nuevamente y logramos ver que el BIP display es el Byte Information Basis, que es una forma resumida de cuáles IPs se utilizan en cada momento y cuáles están atados a ellos. Déjenme mostrarles. Ahora no va a haber nada porque no tengo sesión. A ver, un momentito que hago un ping nuevo para crear otras sesiones.
una nueva sesión. Ahora sí tenemos. Entonces, BIB es una planilla que hace el Joule para relacionar qué dirección IPv6 está enganchada con qué dirección IPv4. Entonces, tengo mi dirección 1 utilizada por dos clientes y la dirección 3 por otro cliente. Y otra, esta vez mi dirección 2 quedó excluida. Entonces, él siempre va a cambiar dependiendo de las sesiones que realicemos. Aquí ustedes pueden ver de manera más resumida, sin toda la información de la sesión. Ahora, vamos a la próxima parte del tutorial. Esto aquí es importante antes de que me olvide. Yo les dije que la sesión del ICMP dura 60 segundos, pero eso se puede cambiar. Si ustedes utilizan este comando Global Update ICMP Timeout y ponen el tiempo, entonces pueden cambiarlo. Si quieren, pueden poner 2 minutos. Entonces ponen 00, 02, 00 y ya va a entender que la sesión dure más. Creo que 60 segundos es muy poco, cambia todo el tiempo de IP, entonces incremento ese tiempo. Por ejemplo, aplicaciones TCP, DCP, o sea, hacerlos que se caigan todo el tiempo. Puede ser que se genere un problema, entonces incrementamos el timeout de estos protocolos. Yo les doy el ejemplo del ICMP, pero los demás protocolos funcionan de la misma manera. Ahora, en esta parte vamos a activar los logs de Joule, porque como es stateful, genera información y genera logs. Pero por defecto, estos logs están desactivados. Entonces, si queremos hacer monitoreo o troubleshooting, entonces si la sesión se terminó, se murió esa información. Entonces, nosotros vamos a activar los logs. Para activar los logs, vamos a la parte del global, que son las configuraciones de la instancia. Y vamos a utilizar este comando, el Global Update Login BIB, que es para que guarde las informaciones del BIB, de la Binding Information Base. Y también deseo que guarde los logs de mis sesiones. Entonces, utilizo estos dos comandos y voy a cambiar a true. ¿Por qué? Les voy a mostrar para que quede sea más sencillo. ¿Qué información puedo cambiar en la parte global de Joule? Si ustedes observan, yo aquí, a ver, que voy a limpiar un poco esto. Tengo varias opciones. En la parte de class, el drop ICPMv6, el que les hable del TCP es timeout, UDP timeout, ICMP timeout. Y tengo estas dos opciones de logging que vienen como false. Para activarlas, tengo que poner true al final, para que empiece a generar los logs de mis sesiones. Es importante destacar lo siguiente. Si activamos estos logs con sesiones ya activas, ellas no van a aparecer en el log. O sea, hay que cerrarlas y empezar nuevamente las sesiones para que él pueda insertar esto. Entonces, yo lo activo, genero tráfico nuevamente, tránsito nuevamente con el BIB de mis clientes. Y lo que está bueno es que una vez que se activan estas opciones, los logs de Joule quedan, por ejemplo, acá en el Debian, en el Journal CTL, que es como el que sustituye al syslog. Entonces, en sus logs van a tener esta información y la pueden mandar para otro lado. Entonces, vamos a usar el Journal CTL-F para ver qué fue lo que generó de log aquí para nosotros. Yo preciso a este tipo a la hora de irme a dormir. No lo copió. Momentito que voy a digitarlo. Miren, si observamos, ¿qué es lo que él guardó de los logs para nosotros? Primero, cada vez que hay una nueva sesión,
Me puse aquí Added Session, pone la dirección IPv6 que está enganchada con eso, la dirección IPv6 de salida, la dirección de IPv4 utilizada en la sesión y muestra el horario de inicio de la sesión y cuál fue la IP que se mapeó. O sea, la sesión que inició y la IP que se mapeó. Cuando termina la sesión hace lo inverso. O sea, muestra que la sesión hizo forgot, eso es el final de la sesión. Si estamos hablando aquí de proveedores y ustedes necesitan guardar estos logs para saber en qué momento los IP se utilizaron, entonces pueden ver cuándo se terminó la sesión, cuándo comenzó la sesión, qué IPv4 utilizaba, qué IPv6, y por defecto no lo trae y por eso tenemos que activarlo en las opciones de Joule. Hay otro tipo de log que es para debug y trae información mucho más detallada. Entonces, si hay algún problema, si quieren saber qué pasa en el proceso de traducción, también se puede activar ese log de debug. Pero como necesitamos el VIP para las sesiones, este es el que queríamos concentrarnos ahora. Hay una observación aquí de que los logs solo se generan en las sesiones que comienzan después de que son activados. No olviden eso. Y aquí viene la parte final. Todo lo que hicimos, si yo reinicio el servidor, ahora lo pierdo. Porque no se guarda permanentemente esto. Pero puedo hacer una configuración para que, aunque reinicie, mi Joule siga funcionando. Entonces, ¿cómo hago eso? Él soporta que se guarden las configuraciones en archivos de tipo JSON. Entonces, aquí hay un ejemplo dentro que es el JouleConf y el JouleSlitConf. Uno es el NAT64, otro es el SIT. Y muestra los parámetros que se pueden utilizar. Y en nuestro repositorio aquí del tutorial está el archivo de configuración que hicimos para este tutorial, le voy a dar zoom, donde muestra que es un archivo estándar, JSON. Aquí tenemos el instance, el framework que quiero, qué pool de IPv6 quiero utilizar. También puedo configurar que mis logs se generen. Pongo mi pool de IPv4 aquí. Y todo lo que, esto es todo lo que hicimos, pero compactado en un único archivo. Incluso para una mejor gestión, para actualizar el Joule, es más fácil que hacerlo manualmente todas las veces que inician el servidor. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a reiniciar nuestro servidor para poner en cero las configuraciones de Joule. Voy a hacer un reboot. Vamos a esperar que se reinicie. Ahora voy a loguearme otra vez. Y si ahora damos el comando Joule Thanks Display, vamos a darnos cuenta de que la sesión que hicimos ya no existe, tanto que el módulo está desactivado y nuestro Joule está como si lo hubiéramos terminado de instalar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a activar el módulo de Joule nuevamente. Son los mismos pasos que ya dimos al empezar el tutorial. Ah, pero ahora tengo que hacer el comando. También pueden, utilizando aquí el archivo, podemos poner el Joule y automáticamente ya activa el módulo de Joule. El forwarding de paquetes también lo pueden hacer utilizando el archivo sysctl.conf. En el caso de Debian, si están utilizando otra distribución Linux, verifiquen cómo se hace la activación permanente del forwarding. Voy a volver a activarlo, el forwarding de paquetes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un directorio dentro del etc que se llama Joule.
y es en ese directorio que vamos a poner el archivo JSON de Joule. Vamos a hacer mkdir barra etc Joule. Vamos a entrar al directorio. Y para este tutorial preparamos un archivo JSON que ustedes también pueden bajar, pueden hacer el download, descargarlo, el mismo archivo. Si lo quieren copiar de acá, no hay problema, pero está disponible aquí de manera más sencilla en el wget. Y lo voy a copiar para mi servidor. Aquí lo descargó. Vamos a ver el contenido del archivo. Vamos a ver catjoule.config. Aquí están todas las configuraciones que realizamos en el formato JSON. Para quien trabaja con JSON no es novedoso, pero si nunca trabajaron, presten atención a las comas. Algunas personas se confunden. Se puede armar el JSON. Hay sitios que se pone el archivo JSON, ya lo arregla, saca las comas que no son necesarias. Hay otras cosas que no son necesarias y las quita. Cualquier espacio adicional puede generar un problema en el momento de utilizarlo. Entonces descargamos el archivo de Joule, lo pusimos en el directorio Joule. Y ahora logramos reiniciar el servicio de Joule, que automáticamente va a tomar la información del archivo y va a aplicarlo en el servidor. Entonces voy a utilizar aquí el systemctl start Joule. Y vamos a ver ahora si la sesión, no, si la instancia se subió. El Joule Instance Display creó aquí nuestra instancia LACNIC40. Y si utilizamos los demás comandos que utilizamos antes, voy a tomar el pool del ICMP, que es el que vamos a usar para el ping. Vemos aquí que creó mi pool con todas las direcciones de IPv4. Volviendo a nuestros clientes, si yo miro aquí mi cliente IPv6, le hago el ping, va a funcionar. Y si voy al otro cliente y utilizo el ping, aquí también fue exitoso. Y en el tercer cliente también funcionó. Y si nosotros mostramos aquí la sesión de ICMP, también generó aquí las tres sesiones. Entonces, toda la configuración que hicimos se resume en un archivo y los logramos subir para un control de versión, para automatización. Es lo mejor en vez de hacerlo a mano. Y aquí tomó la dirección 1, la 2 y la 2. En ninguno, o sea, no fue el caso que se utilizara el 1, 2 y 3. Pero a veces pasa. Si desean actualizar algo de Joule, ingresan al archivo que acabaron de descargar, lo editan o agregan un objeto en ese archivo JSON y da un restart en Joule como cualquier otro servicio Linux. Y ya no es necesario volver a hacer todas las configuraciones. Solo cambian el contenido del archivo y eso ya se aplica automáticamente. Esto era sobre NAT64. Espero que el próximo sea con menos problemas. Les pido disculpas por todo lo que pasó al comienzo. Estas cosas suceden. Les dejo como referencias aquí el webinar que hicimos con LACNIC. Está en inglés, español y portugués. Los dos seminarios web. Uno configurando IPv6 only en los servidores Linux y luego el camino hacia redes IPv6 only. Están las dos RFCs, tanto la del NAT64 como la de la dirección que utilizamos, y el sitio oficial de Joule como referencia. Tiene tutoriales, tiene la documentación completa. Algo que es importante destacar
es que hay otro sitio de Joule, que es el joule.mx, que está desactualizado. Ellos mismos señalan que ese sitio no se está actualizando. Entonces, presten atención al sitio al que ustedes van como referencia. Vamos a pasar a la próxima parte, que es Eduardo. No, vamos a hacer una pausa. Ah, bueno. Entonces, muchas gracias una vez más por su atención. El laboratorio todavía no terminó. Tenemos más experiencias, pero estamos en el horario del coffee break. Entonces vamos a hacer una pausa para el coffee break y después volvemos con dos laboratorios más. Pero antes quería dejarles un aviso. El número de grupo que les pasamos a ustedes, consérvenlo porque va a servirles para las próximas experiencias. Entonces, cuando vamos a hablar con el SID, del CEO, el proxy, en el caso del DNEX, ustedes van a utilizar el mismo grupo. Anótenlo en un papel, el grupo que les pasamos, para que puedan volver a loguearse y hacer la experiencia con esos números. Alejandro, ¿deseas decir algo? Sí, bueno. Sí, como ele assinalou, o número de grupo tem que ser mantido. Não esquecemos as pessoas que estão online. Eu estou prestando atenção ao Zoom o tempo todo. Então, qualquer dúvida, se esqueceram do grupo, avisem que a gente vai voltar a lhes dar um número. Depois vamos ter os laboratórios do CIT e do Proxy, depois a pausa. Não percam, a pausa é de 30 minutos. Então, voltemos pontualmente e quero assinalar que durante o coffee break vai ter uma apresentação que acelere sua estratégia de pitching do nosso patrocinador Accentric. E, bueno, depois do break, continuamos com o tutorial de Caminando hacia el Futuro, construindo uma rede solo IPv6. Los esperamos.